Vamos a mirar cuatro cosas, si el tiempo nos da. Ustedes pueden hacer énfasis en lo que quieran, en cualquiera de esos cuatro cosas, ¿ya? Primero vamos a ver qué es un municipio. ¿Listo? Dos, qué es la autonomía municipal. Tres, qué es la gestión municipal. Y cuatro, qué es el desarrollo local sostenible. Bueno, el último punto quizá vamos a pasar así muy rápidamente, porque si no nos vamos a... Es un tema complejo, grande, y no vale la pena detenerse mucho en él. Quizá los tres primeros. ¿Qué es un municipio? ¿Qué es la autonomía municipal? ¿Y qué es la gestión municipal? ¿Ya? Esto que entiendo es lo que están esperando ustedes. Vamos con el punto uno entonces. ¿Qué es un municipio? Rápidamente. Eber. ¿Cuánto da un Eber? ¿Qué es un municipio? Nada. ¿Qué es un municipio? Es el territorio donde está, o sea, es el territorio donde la, hay una determinada población y tiene un interés común. Más o menos, está dos tercios, le falta el 5%. Allá al fondo, ¿qué es un municipio, señorita, la del fondo? La de la Universidad de Tobantinsuyo. ¿También? ¿Sí? Un municipio es un lugar donde están asentados todas las personas dentro de un territorio. Ya, perfecto. Más o menos estamos también igual que ustedes. ¿De qué municipio es usted? ¿Usted? ¿De qué municipio es usted? ¿De qué? Yachi. ¿Y usted de qué municipio es? Yo. Yo es del Alto. ¿Qué? Del Alto de Villarreal. No, ¿de qué municipio es usted? ¿Del Alto o de Villarreal? ¿Cuándo son dos municipios? Del Alto. Del Alto. ¿Y usted de qué municipio es? Del Alto. ¿Sí? ¿Qué es un municipio? Lo he escuchado que el compañero de atrás era el que estaba dando una respuesta. ¿Qué dice? Una entidad territorial. Ya, pero ¿qué más? Un lugar donde habitan personas, una administración propia. Ya. Aparte de todo lo que ya les escuché. A ver, vamos. Veremos si está aquí. ¿Qué es un municipio? En la constitución política del Estado. En la actual, en la tercera parte, estructura y organización territorial del Estado, en el título 1, si quieren pueden anotárselo, que quieren, lo buscan, ¿no? En el artículo 269 dice, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. ¿Ya? Entonces, el municipio es un territorio de Bolivia, es una entidad territorial, está de ingreso, puerta de entrada, ¿también? No es suficiente, hay que completar, puede ser también un departamento o puede ser una autonomía indígena, ¿cierto? ¿Ya? Hay que completar. Pero el municipio de ingreso, según la Constitución, es un territorio. Pero además de eso, es la unidad territorial mínima, la más pequeñita, que tiene su territorio, que se llama municipio. Su población, que son los ciudadanos del municipio, su autoridad, tiene alcalde y concejales, el número de concejales varía según población, y esta autoridad también puede llamarse alcaldía o municipalidad, ya sea que lo vinculemos con el edificio o no, con los funcionarios, etc. ¿Listo? Alcaldía o municipalidad, la autoridad. Y tiene su pequeña constitución que se llama Carta Orgánica. Carta Orgánica Municipal. ¿Ya? No estoy seguro del dato de abajo, pero porque como hay dos nuevos que han sido convertidos en municipios, Chua, Cocán y Guatajata, no sé si el número llega a 328 ahora. ¿Ya? Entonces, este es el número. ¿Cuántos son? ¿Sabe usted cuántos son?
los municipios. 337 es el último dato que no, han dado. Eso era antes de que las se conviertan 11 en autonomías indígenas. Contando los 11, creo que es, sí. Porque eran 337. Descuéntele usted 11 que se han convertido en autonomías indígenas. Son 327, 326. Solo quedarían 326, más dos de los que hay en Guatajata, que hacemos 23. Tres meses, creo que cuatro meses se han convertido en municipios, son 328 distintos. ¿Ya? Ese es el número, sin contar las autonomías indígenas. Entonces, un municipio es un territorio, es una unidad territorial, pero es la unidad territorial mínima para todo efecto de planificación, designación de plata, de todo, para políticas públicas vinculadas al desarrollo, etcétera, es la unidad territorial mínima. Tiene su territorio, tiene su población, tiene su autoridad y tiene su carta orgánica. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes me dicen que es un territorio, está bien, pero solo incompleto, hay que completar. Entonces, a la hora de definir un municipio, decimos: un municipio es una entidad territorial, una unidad territorial del Estado boliviano, que es la unidad territorial mínima. Tiene su territorio, tiene su población, tiene su autoridad y tiene su carta orgánica. ¿Está bien? Entonces hablamos de un municipio. En Bolivia hay 328 municipios. ¿Está bien? Después podemos conversar. Ahí tienen ustedes el mapa de Bolivia, con los 9 departamentos, y está resaltado el departamento de La Paz. En este caso tenemos a la unidad territorial, que es el departamento, con sus provincias. Parece que solo llega a provincias ahí, ¿no? Ya, están solo provincias. ¿Listo? Enseguida vamos a ver otro mapa donde hemos ido. Está la unidad territorial llamada departamento, en este caso el departamento de La Paz, con sus territorios más pequeños que están dentro del territorio departamental, que son las provincias, ¿no? Ahí están las 20 provincias del departamento de La Paz. Un dato que quería comentarles para que después podamos charlar. En el caso del departamento de La Paz, de la entidad territorial o de la unidad territorial departamento de La Paz, la población está concentrada. Fíjense, ahí tenemos a la izquierda el territorio, a la derecha la población. El territorio que es Amazonía y Yungas, cruzando la cordillera, es el 57% del territorio, pero tiene apenas el 8.1% de la población. Los valles, que son las primeras montañas después de la más alta, están por allá, entonces de Charazani, Curvas, un poco Pelechuco, y por este otro lado, Sorata, y entrando para aquí abajo, Luribay, Zapaque, etc. Los valles son el 15.4% del territorio, pero tiene solamente el 7.5% de la población. O sea, los valles son los más poblados, aunque también son chiquititos en territorio. El área metropolitana del departamento de La Paz, que incluye a La Paz, El Alto, Viacha, Palca, Mecapaca y Achocaya, es el 5.8% de la población, chiquitito, pero tiene el 67% de la población. Y el altiplano, desde Omasuyos hasta Aroma, 21% del territorio y 17% de la población. ¿Está bien? Estos datos son muy importantes. Todavía hay gente en La Paz que sigue creyendo que la población rural es más numerosa que la urbana. Y no es así. Y que los aymaras están más en el campo que en las ciudades. No es verdad. Ya estadísticamente eso es de los años 70. Hoy, a principios del siglo XXI, la población es mayoritariamente urbana y la mayoría de la población aymara, de origen aymara, está fundamentalmente en el Alto, Viacha y en La Paz. ¿Listo? En el
campos solo están viejitos y guau. Hay un proceso de migración y de despoblamiento muy fuerte en todos los municipios rurales, y eso lo saben los que trabajan en municipios rurales. Bueno, pero ese es solo un dato que después lo vamos a echar. Vamos bajando, departamento, provincia. Aquí tienen el mapa del territorio provincial de Ingavi, el territorio de la provincia de Ingavi. Miren, ahí está Viacha, Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca, Tiahuanacu, a su ladito Huaqui, Desaguadero y Taraco. Entonces, la provincia de Ingavi. ¿Está bien? Donde está aquella crucecita, por ahí está ya el lago Titicaca. Ese es el territorio de la provincia de Ingavi. ¿Cuántos municipios tiene la provincia de Ingavi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Ahí están los 7 municipios de la provincia de Ingavi. Viacha, Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca, aunque ahora Jesús de Machaca es autonomía indígena, ¿no ve? En su momento fue parte del municipio de Viacha, era un distrito del municipio de Viacha. Ahora se ha separado, ya no es de la provincia de Ingavi como municipio, pero es parte de la provincia de Ingavi. Ya Jesús de Machaca no es un municipio, es una autonomía. Aunque eso también está por ver, porque se ha trancado el proceso, y yo creo que va a terminar como un municipio indígena. Después eso lo podemos mirar si quieren charlar. ¿Ya? Antes de la nueva constitución ya era municipio indígena. Ha intentado caminar hacia autonomía indígena, pero no ha podido. Por razones muy reales, sociológicas, que yo era estudiante de sociología. Y yo creo que no va a poder avanzar más, se va a quedar como municipio indígena. ¿No? Porque el tema de la autonomía indígena tiene sus bemoles. ¿No? Tiene sus bemoles. Es como si Michael Jackson quisiera volverse blanco de verdad. Tiene limitaciones sociológicas. ¿No? Ya, el gen del Michael Jackson era gen que tener. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente lo describe. Entonces podía teñirse la piel, pero todo lo demás. ¿Ve? Entonces, eso podemos echarlo. Aquí, este es el territorio provincial, eso es lo que me interesa mostrar. Con exclusión de Jesús de Machaca, que se ha definido como autonomía indígena, todos los demás, los otros 6 son municipios convencionales, y de su alcalde, sus concejales, ¿ve? Vamos, ahora sí, a un municipio. Tenemos el territorio del municipio de Viacha. ¿Ya? ¿Y lo que está en colores qué es? ¿Quién es de Viacha? ¿Había alguien de Viacha? ¿Quién es de Viacha? ¿Quién es de Viacha? ¿Había alguien de Viacha? Yo soy de Viacha. ¿Quién es de Viacha? Nadie es de Viacha. Yo soy de Viacha. Ya, lo que está en colores son las subcentrales. Ya, al interior del municipio hay subcentrales. Y dentro de las subcentrales, ¿qué hay? Cantones. No, a veces el cantón es subcentral. Ya, ese es el caso de Ancoraimes, por ejemplo. ¿No ve? Porque en vez de tener subcentrales, tiene cantones. El cantón Morrocoyo, el cantón, en vez de tener subcentral, es equivalente subcentral a cantón. Dentro de la subcentral, ¿qué hay? O dentro del cantón, ¿qué hay? Más chiquitito. Comunidad. Exactamente. O sea, dentro de cada una de estas subcentrales, más chiquitito todavía, hay comunidades. ¿Ya? En este caso, está dibujado el territorio del municipio de Viacha con sus subcentrales. ¿Está bien? Dentro de cada color se pueden todavía dibujar las comunidades. Es el municipio de Huaqui. ¿Hay alguien que es de Huaqui? Nah. Ahí tienen el lago y ahí están sus comunidades. Estas son comunidades. Sí, estas no son subcentrales. Toditas esas son comunidades porque el territorio del municipio de Huaqui es pequeñito. ¿Ya? Tiene 2 sectores, el sector A y el sector B. Pero eso no afecta mayormente, tiene sobre todo comunidad. Ahí está, desde Belén Pituta, que es la primera, hasta ¿qué dice ahí? Algo de Yacoya, pero no se queda bien.
A este lado está Tijuana. Ya, se ingresa por Patarani, Belén, etcétera, etcétera, y avanza hacia el Desaguadero, está por allá. Ya, ahí están sus comunidades. Estos son, es el territorio. El territorio de los municipios. Vamos a avanzar. ¿Qué es la autonomía municipal? Ya hemos visto que un municipio es una unidad territorial que tiene su territorio, para la redundancia, tiene su gente, población, tiene su autoridad, alcalde y concejales, y tiene su carta orgánica, o debe tener su carta orgánica ahora para que sea su pequeña constitución política. Es como un pequeño estado. Un estado pequeñito, eso es el municipio. No es exactamente un estado, pero es como un estado, ¿ya? Es la unidad política, administrativa, más pequeña de un estado. ¿Está bien? En el caso del estado boliviano, ¿no? Ahora, ese municipio es autónomo. ¿Qué quiere decir ser autónomo? Eso es clave para entender la gestión municipal. A ver. Jere, ¿tú eres autónoma? ¿Sí? ¿O tú eres independiente? ¿Qué eres? ¿Eres autónoma o eres independiente? Tú como persona... Me vas a decir, ¿respecto de quién serías independiente o autónoma? Soy autónoma. ¿Autónoma eres? A ver, ¿dónde vives? En Cambalipepec. ¿En la casa de quién? Con mi mamá y tu papá. Con tu mamá y tu papá. ¿Quién pone los alimentos de la mesa? Ambos. ¿Ambos quiénes? Mis papás y mi persona. Tus papás y tú. Muy bien. En las salidas y en las entradas de la casa, ¿quién define? ¿Tu mamá, tus papás o tú? Yo. Tú defines. Pero sigues viviendo dentro de la casa. ¿Tú tienes ingresos propios? Sí. Ya. Es un caso, el de Jere, supongamos de otra persona, ¿no? De otra muchacha, que dice, no, yo vivo en la casa de mis papás, los alimentos los ponen mis papás, las horas a las que debo salir y entrar también, mis papás conocen y ellos definen y ellos me autorizan, si no me autorizan no salgo. Ese es un caso, el otro caso es el de Jere, y el otro caso es de una muchacha que puede llamarse María. María dice, yo... soy soltera, pero ya no vivo con mis papás. Tengo mi cuartito aparte. Tengo trabajito y con eso como. Yo compro mi ropa. Aquí tenemos una niña que no es autónoma, la primera, es dependiente de las decisiones de alguien que centraliza las decisiones, que es papá o mamá. Luego tenemos a Helen, que sigue viviendo en la casa, pero una parte de las decisiones ya no las toma su papá, sino las toma él. Helen es autónoma. Y María ya no es dependiente, ni es autónoma, sino que es independiente. María tiene su propio cuarto, María tiene su dinerito, María toma sus decisiones, ella compra su ropa. Si quiere llega a su cuarto, si quiere no llega a su cuarto, ¿qué? Es independiente. ¿Sí? ¿Te dan cuenta lo que es autónomo? ¿Sí? ¿Autónomo es no depender? Pregunta. ¿Autónomo, ser autónomo es no depender? No. No. ¿Qué es ser autónomo? Tomar sus propias decisiones. Depender, pero tomar sus propias decisiones. Depender parcialmente de alguien
pero a la vez tomar parcialmente tus decisiones. Eso es autonomía. ¿Está claro? Eso es autonomía. Autonomía no es María. María ya no es autónoma, María ya es independiente. Si tiene su propio cuarto, su propio salario, su propia decisión, es independiente. Ya no es autónoma María. Helen es autónoma. Y conforme vaya creciendo Helen, va a ser cada vez más autónoma y va a terminar de dar su pasito hacia la independencia. Y la otra niña, digamos que se llama Juana, Juana es dependiente ahora, pero después va a dar su pasito para ser como Helen, autónoma. Y después va a dar su paso cuando crezca más para ser independiente. Entonces, eso a veces no se entiende claramente, se lo repito. Autonomía es depender parcialmente de alguien y tomar decisiones parcialmente de modo independiente. Eso. Es una mezcla, una combinación. Esa es la autonomía. ¿Está bien? Yo les voy a contar una anécdota con el alcalde, con el que fue alcalde de Jesús de Machaca. Cuando el indigenismo estaba radical así fuerte, nosotros somos dueños del aire, nosotros somos dueños del suelo, nosotros somos dueños del subsuelo. Y digo, bueno, pero ahora necesitamos que nos den la platita de la coparticipación tributaria. ¿Cómo es eso? Es como si la María, no, es como si la Gene, ¿no?, dijera, yo soy independiente, no dependo de mis padres, ¿no? ¡Viva la libertad! Papá, pero por favor, hoy día no tengo para almorzar y no tengo para mi minibus. ¿No ve? Perdón los ejemplos, pero es, el tema de la autonomía es muy simple y claro, no hay que hacerse mucho enredo. La autonomía es la dependencia parcial y la independencia parcial. Eso es autonomía. Autonomía no es independencia total. Y la autonomía puede ser un poco más amplia, puede ser un poco más chica, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que, por ejemplo, Helen ya no aporte a la casa de su papá, aunque viva allá. Iba a comer fuera por trabajo, de repente va a ir a trabajar por algún que no. Ya está. Simplemente un hilito ya le sostiene su casa. ¿No ve? Y no va a faltar un chico que se enamore de ella y ya listo. Listo. Ahí se terminó, deja de ser autónoma y se convierte en independiente. ¿Ya? Sí. Pero alguien me dirá, bueno, deja una dependencia, se vuelve autónoma para caer en otra dependencia. La vida es dependencia, autonomía, independencia, autonomía, hasta el día que nos morimos. Pero entonces un municipio, según nuestra constitución, es un municipio autónomo, tiene autonomía. Ahora vamos a verlo un poquito más teóricamente. Perdón. Autonomía municipal. ¿Qué es lo que dice la Constitución y la Ley Marco de Autonomía? Dice que la autonomía es la capacidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de autogobernarse. Eso, autogobernarse. ¿Sí? Mediante una autoridad electa llamada gobierno municipal. Es decir, los ciudadanos de un municipio. Acuérdense que los ciudadanos son un componente del municipio. Los ciudadanos no se gobiernan entre todos, porque eso no es posible. En una comunidad sí, porque en una comunidad son 100, son 200, son 300. Pero en un municipio ya no, son 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Viacha tiene 60,000+ habitantes. El municipio de Viacha que les he mostrado. Y el municipio de Huaqui tiene 15.000. Sociológicamente no es posible que se gobiernen todos, porque no se puede juntar a los 15.000, así nomás es el número, ¿ya? Pesa. Entonces, la ciudadanía, los ciudadanos de un municipio, se autogobiernan a través de una autoridad electa llamada gobierno municipal. ¿Está bien? Este gobierno municipal tiene facultad legislativa. ¿Qué quiere decir facultad legislativa? La palabra legislativa. Que puede elaborar sus propias leyes. Claro. Legislativa quiere decir leyes, que hace leyes. ¿Ya?
¿Leyes para quién? Para los ciudadanos del municipio. Exactamente, ¿ya? Facultad legislativa. ¿Quién? ¿Cómo se llama la entidad que tiene esa facultad legislativa en un gobierno municipal? Consejo. Consejo. Consejo con C, no consejo con S, porque hay también consejo con S. Consejo municipal. Facultad fiscalizadora. ¿Qué quiere decir fiscalizadora? Que no es control social. Fiscalización es otra cosa. ¿Qué quiere decir fiscalizadora? Que ejerce también un control. Control administrativo. Sí, es un control administrativo. Ya. La fiscalización es un estricto control del manejo del presupuesto. Porque tiene platita el gobierno municipal. Entonces, ¿cómo maneja ese dinero? Con detalle. Tiene que fiscalizar, tiene que controlar, fiscal es el que observa, tiene que mirar, ¿ves? ¿Cómo maneja con detalle ese dinerito el que está manejando el dinero, que es el ejecutivo? ¿Ya? Y tiene una facultad ejecutiva que está en manos del, ¿de qué? Del alcalde. Del alcalde y sus oficiales mayores, los empleados, que depende de él. ¿Está claro? El ejecutivo hace obras. El ejecutivo hace obras con la plata que hay. El consejo le mira, le fiscaliza. No hace obras el consejo. Puede aprobar las obras, pero no hace las obras. Y además el consejo emite las leyes, las normas, para que haya una buena vida entre la ciudadanía de los, del municipio, y además para que el alcalde sepa por dónde tiene que ir. Porque el alcalde no puede ir por donde le da la gana. El alcalde va sobre las normas, que son como rieles, que traza el consejo y que traza el gobierno nacional. Entonces el alcalde no puede decir, yo quiero hacer una piscina por allá. Y agarra ahí, todo tiene un procedimiento, como rieles, como caminitos, esas son las normas. Cuando son normas del municipio, las hace el consejo. Para mirar cómo maneja ese dinero, el consejo. El que gaste el dinerito haciendo bien las cosas, como tiene que hacerlo, es el alcalde con su equipo técnico. ¿Está bien? Por eso es un, decíamos, un pequeño estado, ¿no ve? Porque en el Estado Nacional también hay eso. Es un ejecutivo, un ejecutivo, un judicial, y hay un electoral. No hay electoral aquí, pero hay ejecutivo, hay legislativo y hay judicial. ¿Ya? Y este gobierno municipal, además, ejerce pero, las... Previamente, disculpe, sí. ¿Dijo también judicial en las...? No, 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 aquí no. Aquí no hay judicial. Aquí hay ejecutivo, legislativo y de fiscalización. Pero no hay judicial. El judicial está en el Estado Nacional. ¿Ya? Aquí tenemos legislativo, fiscalizador y ejecutivo. No hay judicial aquí. En la autonomía indígena sí. Pero bueno, la autonomía indígena todavía está en ingredientes, no ha entrado al horno, ¿no? Salga del horno, vamos a mirar, pero ahorita no. No, 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 si dije me equivoqué. Ahora, ese gobierno municipal ejerce las competencias según la Constitución Política del Estado y según su Carta Social. ¿Competencia qué quiere decir? Competencia es lo siguiente, el gobierno central te da al gobierno municipal una cantidad de dinero y le dice, esto es para que tú hagas salud, educación, esto, 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 esto. ¿Ya? Competencias concurrentes, exclusivas, hay varias, privativas, concurrentes, bla, 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 tal de la Constitución. Y le corresponde al gobierno municipal competencias para, que son como tareas que tiene que hacer el gobierno municipal para que la gente viva bien, ¿cierto? Comprar bancos, poner vidrios en las escuelas, ver el tema de la ambulancia, pues todas las cosas que tenga que hacer como gobierno municipal, ¿ya?
Otras competencias le corresponden al gobierno departamental, otras le corresponden al gobierno nacional. Eso está definido en la Constitución y la Ley Marco de Autonomía. ¿Ya? ¿Qué tareas le corresponde a cada uno? ¿Sí? Como en una familia, ¿qué tareas le corresponde al papá? ¿Qué tareas le corresponde a la mamá? ¿Qué tareas le corresponde a la gente? La gente no puede hacer tareas del papá, ni tareas de la mamá. Hará sus propias tareas, ayudará quizá a las otras, en fin. De repente, entre los dos, fíjense, Helen dijo, yo pongo una parte del dinero para los alimentos y mi papá pone otra parte. Eso se llama concurrente. Cuando ambos ponen su parte. ¿Ya? Son las tareas, las competencias son las tareas que tiene el gobierno municipal. ¿Listo? Un gobierno municipal, por lo tanto, es autónomo porque puede autogobernarse a través de un gobierno municipal, una autonomía municipal. Es autónomo porque puede autogobernarse a través de un gobierno municipal. Ese gobierno municipal puede hacer leyes a través del consejo, tiene que mirar cómo se maneja la platita que hay a través del consejo y tiene que hacer obras a través del alcalde, según las normas que están establecidas. ¿Está bien? Y como una norma grande que va a regir la vida de este municipio, tanto de la autoridad como de los ciudadanos, hay una carta orgánica. Más arriba está la Constitución Política del Estado. ¿Está bien? ¿Está aquí? A ver, antes de entrar a la gestión municipal, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. En la primera parte, usted decía que bueno, una constitución estaba dividida entre en lo que es país, el departamento, el municipio y territorio de Miguel Oriente Campesino. Así es, eso es lo que dice la constitución. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay algunos lugares donde siguen manejando ese término de cantón. Sí. A ver, el cantón antes. El cantón es una unidad administrativa que viene desde la fundación de Bolivia, ¿ya? Porque el mariscal Andrés de Santa Cruz, que fue nuestro segundo presidente, ¿no ve? Copió del modelo francés la organización política del Estado boliviano, cuando nacimos como Estado independiente, cuando nos liberamos de los españoles, ¿ya? Entonces el mariscal Andrés de Santa Cruz copió ese modelo, y en ese modelo había departamentos, provincias y cantones. Y el cantón en algunos lugares tiene presencia, en otros lugares no tiene presencia. Ya, por ejemplo, en el caso de, para no ir lejos, en el municipio de Viacha no hay cantón. Ya. Sin embargo, en los más suyos hay cantones. Pero, según la actual constitución, el cantón no tiene ninguna relevancia. Solamente puede ser departamento, provincia, municipio. ¿Ya? Y el municipio es la entidad territorial más pequeña para todo efecto, para traspaso de plata, para todo, incluso para nombramiento de autoridad, porque antes había un corregidor en el cantón, ¿cierto? Había corregidor cantonal. Ahora ya no va a haber corregidor cantonal porque los cantones van a desaparecer, ¿cierto? Ahora no desaparecen de un plumazo, ¿cierto? Cantón, ya no hay. No, en lo más suyo va a seguir habiendo cantones porque es el equivalente a la subcentral. Allá donde está organizada la sociedad con el nombre de subcentral, está la subcentral, pero donde la subcentral equivale al cantón, va a seguir el cantón. Quizás le cambiarán, ¿no ve? Le llamarán, ay, no, después buscarán un nombrecito, ¿ve? Pero el cantón como unidad de administración política del Estado boliviano ya no existe en la Constitución. Va a sobrevivir de repente con ese nombre o con otro nombre, ya no tiene realmente relevancia. Ya en algunas partes hay, en otras partes no hay. ¿Está bien? Agente cantonal había también. Todavía hay agentes cantonales. Todavía hay. Pero van a ir desapareciendo. Claro, usted había dicho que la Carta Orgánica está después de lo que es la Constitución Política del Estado. ¿No sería que está después de la autonomía departamental, porque viene la nacional, departamental, municipal?
lógicamente parece ser, debería ser así, pero no es así. Magalí, no es así. Debería ser así, ¿no ve? Uno piensa lógicamente cuando vuelve al tamaño del territorio y al tamaño de la población en el territorio. Uno razona lógicamente y es pues correcto, porque los municipios son unidades territoriales más chiquititas que están dentro del departamento. Sin embargo, recuerden que por el tema de la autonomía en la Asamblea Constituyente ha habido todos los pleitos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es verdad? El Evo Morales y el MAS al principio estuvieron en contra de la autonomía departamental, por ejemplo, porque la autonomía municipal ya viene de más antes, ya viene de los años 90, no es de ahora. Y entonces, para oponerse a la autonomía departamental, que estaba empujada por los Cambas, sobre todo por Santa Cruz, y la media luna, ¿se acuerdan? ¿No ve? Mando, Beni, Santa Cruz, Tarija, y parte de Chuquisaca, que estaban empujando la autonomía departamental. El Evo dijo, no, esos oligarcas, bla, 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 nosotros vamos a proponer autonomía desde las comunidades. Comunidades, pueblos, todo va a ser autónomo. Y después, ¿eso en qué se concretó en la Constitución? Todo ese debate, esa champa guerra que hubo sobre el tema de la autonomía, se concretó en lo siguiente: que todas las autonomías, según la Constitución, tienen el mismo nivel jerárquico. A mí no me parece lógico, pero así está. ¿Qué quiere decir? La gente tiene su hermanita de 5 años, el chiquitito de 2 años, y todos tienen la misma jerarquía, todos le dan plato del mismo tamaño. Cuando van a hacer mesa de la familia, reunión para ver si van a comprar carro o no, el chiquitito de 2 años más lo hacen sentar, le preguntan y dicen, ¡uh! Pero bueno, ¿no ves? Eso es. Tienen la misma jerarquía constitucional. No debería ser así, pero es así. Lógicamente tienen razón. La Carta Orgánica debe estar subordinada al Estatuto Departamental. ¿No? Y el Estatuto Departamental, a su vez, a la Constitución, pero no es así. El estatuto está aquí, la Carta Orgánica está aquí, el Estatuto de Autonomía de Indígenas está aquí, y la Constitución y las normas internacionales están aquí. ¿Ya? Tienes razón, pero no es así. Sí, debería ser, pero no, ahí creo que metieron la pata. Quizás se corregirá después, ¿no? Pero ahorita no. ¿Otra pregunta? Perdón. Sí. Recortando esa pregunta, en este caso no hablan, eso no va a crear una disputa entre un municipio y una gobernación de la Asamblea. Exacto, pues. Es como las cabezas con cabezas. La gente que está en la mesa con su hermanita de 2 años le dice, ¿y vos qué sabes? Sobre autos. Y la niña de 2 años le dice, perdón el juego. Perdón, y mil disculpas por siempre en mi clase soy un poco así. Escúcheme. ¿Por qué creen ustedes, aparte de que uno es del MSM y otro es del MAS, se andan peleando todo el tiempo entre Sevilla y el Cocarico? Cocarico es el que está adelante en los eventos, ¿no? El 20 de octubre, el 16 de julio. Porque hay pues problemas. Cuando se dice que la GLE es igual que su hermanita de 2 años y que tiene el mismo derecho de opinar sobre el carro que van a comprar, pues hay problemas. O sea, lo lógico hubiera sido como la Magali dice, sector, municipio, departamento, ¿no ve? Pero no, si todos son de la misma jerarquía constitucional, el alcalde le dice, señor, yo soy tan jerárquicamente, le dice Revilla, yo soy tan jerárquica autoridad como usted es, señor Cucarijo. Y el estatuto del Departamento de la Paz es tan jerárquico como es la Carta Orgánica de la Paz. En ese caso, tal vez lo más lógico sería que como ambas instituciones que sí, pero mientras se pone de acuerdo, mientras uno quiere atropellar a los otros, vamos a tener problemas todo el tiempo, no solo en la representación, sino también en el uso de recursos. Ahorita no vamos a poderlo mirar, pero yo les doy un dato. La plata que tiene la Alcaldía de La Paz es mucho más que la que tiene el gobernador. No sé cuánto, ahorita ya no me acuerdo, pero es mucho más, mucho. El gobernador es un pobretón al lado del alcalde, en términos de recursos públicos, de plata pública para hacer obras. ¿Ya? Por el tema de los impuestos y una serie de cosas que se quedan
en el gobierno municipal le dan la coparticipación tributaria, IDH, etc. ¿Ya? En cambio, la gobernación tiene las regalías mineras, tiene una serie de tipos que no alcanza, creo que ni a la mitad de lo que tiene el alcalde. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay un conjunto de poderes. Es decir, debería ser gobierno municipal, estatuto municipal, carta orgánica municipal, departamento, como gobierno intermedio, el gobierno departamental. Pero en la Constitución no es gobierno intermedio. No es piramidal. No es piramidal, ¿no? Ha puesto en el mismo nivel jerárquico al departamento, al municipio, a la autonomía indígena. La única que está un poquito por debajo es la región. ¿Ya? La región autónoma, pero que en realidad no es autónoma, ¿no? Y encima viene solamente el Estado central. ¿Está bien? Buena pregunta. ¿Otra? ¿Está claro lo que es la autonomía municipal? Ah, una duda queda. ¿Respecto de quién se es autónomo? ¿Qué quiere decir eso de autonomía? La Helen, cuando pone plata para la alimentación en su casa, cuando decide salir a las 5 de la mañana y volver a las 3 de la mañana del día siguiente, ¿respecto de quién es autónoma? De sus papás o del gobierno central, señor. Exactamente. Y eso muchos alcaldes y muchos gobernadores no entienden. La autonomía es el autogobierno. Eso dice la Constitución, no lo digo yo. Es el autogobierno del gobierno municipal, en nombre de los ciudadanos del municipio o del departamento. Y esa autonomía es una capacidad de autogobernar, de tomar decisiones parcialmente, sin someterse a alguien parcialmente. Es decir, es una autonomía respecto de alguien. La Helen es autónoma respecto de su papá. Respecto de su mamá. ¿El alcalde respecto de quién es autónomo? ¿Respecto de quién? Del gobierno central. ¿Quién es la cabeza del gobierno central? El presidente. El presidente. ¿El gobernador es autónomo respecto de quién? Del presidente. ¿Respecto de la rectora de la universidad? No. ¿Respecto de Juan Carlos Núñez? No. ¿Respecto de del cardenal de la Iglesia Católica? No. ¿Respecto de quién? El gobierno central. ¿Ah? Autónomo. O sea, el papá de Helen puede relativamente intervenir en las cosas de la Helen. Salvo en cosas muy graves. Dios no quiere, pongo este ejemplo, Helen sufre un accidente, ha perdido la conciencia. El papá no puede estar esperando en decirle, Helen, ¿tú crees que según tu autonomía yo tengo que llevarte al hospital? No sé, en esa situación de gravedad el papá, el gobierno central, decide, ¿no es cierto? Ah, la Helen, bueno, ambulancia, lo que sea, al hospital rápido para que se cure. En algunas situaciones el gobierno central puede, en algunas, pero en lo común, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, el gobierno central tiene que respetar la autonomía del gente. El papá tiene que respetar la autonomía. Cuando un presidente va, los alcaldes, ¿no es cierto? Dicen, prométame, pichero. Viola la autonomía, pues. Viola la autonomía. Y cuando un alcalde o un gobernador no entiende este tema de la autonomía, y deja que el gobierno central intervenga en todas sus cosas, entonces también no es autónomo. Porque la autonomía, ¿saben qué es? Es lo que ocurre en el caso de la gente. Su papá le está permitiendo.
porque le corresponde por derecho, por edad, que ella salga y entre según sus actividades a la hora que tenga que entrar. ¿Entiende? Por edad y por derecho. Le ha transferido eso y le ha reconocido eso. Está en la Constitución. El papá no puede seguirse metiendo. La Helen de 45 años. Helen, tú tienes que llegar a las 6 de la tarde. Tiene sentido, ¿no? ¿Entiendes? La Helen ya está con esposo, con hijos, con nietos. Helen, mañana el almuerzo es una hora. Si llegas un minuto más, te quedas sin almuerzo. No tiene sentido. Por derecho, por ley, existe la autonomía. El gobierno ha transferido, ha aceptado transferir parte de su poder, igual que el papá de la ley, de decisión al gobierno municipal, al gobierno departamental. Y tiene que respetar eso. Y el alcalde y el gobernador tienen que hacer respetar parte de la autonomía. ¿Entiendes? Solo que estamos recién aprendiendo esto, ¿no es verdad? Todavía hay gobernadores que no entienden qué es autonomía y hay alcaldes que no entienden lo que es autonomía. ¿Ya? Entonces, esa partecita me parece que falta. ¿Ya? Sobre, ¿algo más sobre este tema antes de pasar a la gestión? Bueno, vámonos entonces a la gestión. ¿Qué es la gestión municipal? ¿Ya? Vamos a suponer que el municipio, su territorio, su gente, nuestra autoridad, su carta orgánica, es como un vehículo. ¿Listo? Me gusta esta figurita, me la he copiado de otro lado. Gestionar es gobernar, es conducir, es liderar. Eso es gestionar. ¿Ya? Y se necesita tres lentes, y hay que usar los tres lentes al mismo tiempo. ¿Ustedes han ido a mirar películas en 3D? ¿Sí? ¿Han visto que se utiliza un lentecito especial, no ven? A ver, levanten la mano los que han visto películas en 3D con lente. No. Ahí. Bueno. A ver, escucha. Se necesita tres lentes. Hay que usar los tres lentes para mirar bien adelante y ser un buen gestor, un buen conductor, un buen líder en el municipio. Si soy alcalde, obviamente soy el líder más importante del municipio. ¿Ya? Hay que tener una visión inmediata. Vamos al parabrisas ahí. ¿No? Estoy conduciendo el cargo del municipio, del gobierno municipal, soy un líder, estoy gestionando el gobierno municipal, tengo que estar, manejar bien el volante y tener mi parabrisas limpio para saber por dónde voy. ¿Ya? Visión inmediata, visión corta, para ver por dónde voy y lo que pasa en este momento. Puedo pisar un clavo, puedo pisar gente, puede pasar cualquier cosa. ¿Entienden? ¿No ven? Una visión corta. Pero no puedo tener solo una visión corta. Necesito una visión larga, de largo alcance. Mirar por dónde va el camino, si sube, si baja, si va ya, si hay camino, ya no hay camino, entonces va blanco nomás, ¿no ves? O si hay puentes, está lloviendo, allá. A donde quiere ir. ¿Ya? Visión del árbol, hacia dónde nos dirigimos, qué rumbo tomamos y ver lo que puede venir hacia adelante. Y también hay que tener un retrovisor. Si algún momento tengo que retroceder un poquito, necesito el retrovisor. ¿Vale? Retrocedo y vuelvo a ir hacia adelante. Me permite mirar un poco de dónde vengo, cómo fue la gestión municipal anterior y qué pasó ahí, cómo estuvieron las cosas, cómo se hizo la gestión, bien, mal, hubieron errores, no, en fin. Las tres cosas. El que se queda solo atrás, mirando solo atrás, se enfrenta con el anterior alcalde, se hace enredos, ¿no es? O mira solo la historia, porque hay alcaldes también, ¿no? Sobre todo esto pasa un poco en las autonomías indígenas. O sea, pues, todo atrás, ¿no?
nosotros éramos así, ¿no? Antes de que lleguen los españoles y sus ensoñaciones. 500 años ya pasaron, ya no, la historia no vuelve atrás, es como la edad de uno. Yo puedo soñar que sean 15 años, pero ya no es verdad, ¿no? ¿Ya? Sí. Todavía puedo ponerme trajecito de Superman y querer volar. No tiene sentido. La historia pasa. Hacia atrás hay que mirar solo para avanzar. No se mira hacia atrás para quedarse atrás. Se mira atrás para aprender. Adelante. ¿Está bien? Una buena visión inmediata. Saber exactamente qué es mi municipio, cuánta gente tiene, qué necesidades mantener, contacto con todos, etc. Trabajar con ellos, hacer las cosas que tengo que hacer, pero siempre saber hacia dónde estoy yendo. Una mirada hacia adelante. Esa es la gestión. Necesitamos alcaldes, concejales, que tengan estas tres visiones. Algunos que se quedan en la visión del hoyo, bueno, hacen enredo por todos los problemas de la gestión, paralizan la gestión municipal, inician procesos, se pelean entre los concejales. No, el municipio no avanza, le queda ahí parado. ¿Ya? No hay forma de gestionar. Un carro que le miras la llanta, le quieren mirar, le tocan, le rompes, le... se queda parado el carro ahí. Un carro que quiere avanzar, pero solo mira atrás, tampoco va hacia adelante. Necesito mirar el retrovisor y siempre tener claro hacia dónde quieres ir. Es una buena gestión. ¿Ya? La gestión municipal, en el gobierno municipal. Un buen alcalde, unos buenos concejales que son los encargados de hacer la gestión municipal, tienen que coordinar con el gobernador departamental, con los subalcaldes, con su gente, con la sociedad, con las instituciones, con el gobierno nacional, con los diputados, con los senadores del departamento, ¿entienden? Tienen que hacer una suma de fuerzas, tienen que construir alianzas, acuerdos. De, no, ese es, no es de mi partido. Un buen líder quiere el bienestar de su gente, entonces aunque no sea de su partido, tiene que ir a buscar a los otros asambleístas, ¿no es cierto? Aunque no sea de su gobierno, tiene que hablar con el gobierno nacional. Y el del gobierno nacional tiene que hablar también con los alcaldes, aunque no sean de su partido. ¿Ya? Muchas veces esto no es posible, ¿no? Yo estoy recordando que en algunos lugares han dicho, los que no son de tal partido no van a tener plata para proyectos. Ustedes saben muy bien que tienen que votar por nosotros, porque si no, no van a tener plata para proyectos. Bueno, ¿cómo dice o no? Acá la plata es de él. Plata es del pueblo, del Estado. Y esto ayuda a hacer una gestión. El alcalde y los concejales, que son los líderes que hacen gestión, tienen que coordinar con el presidente, con los ministros, con los asambleístas departamentales, con los asambleístas nacionales, y en su municipio, con los subalcaldes y subalcaldes, con sus autoridades campesinas, indígenas, o lo que hubiera, con su sociedad, con todos. Ya es una buena gestión, una gestión concertada. No avanzo solito, es como el papá de la gente. Que su familia avance, coordina con la mamá, coordina con la jefe, coordina con todos, según su importancia. ¿Vale? Gestión. Y finalmente acabo con esto. La gestión, para que sea democrática, el gobernar, el liderar, el dirigir como gobierno municipal, un municipio, tiene que ser una gestión participativa y transparente. La gestión tiene que ser participativa y transparente. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que transparentar la gestión municipal. Es decir, tiene que avisar a la gente las cosas que hace, la cantidad de dinero que hay, señalar qué planes tiene, tiene que tener reuniones periódicas con la gente. ¿Entienden? No es su dinero el que está manejando el alcalde. Es el dinero del pueblo, de la gente que vive en el municipio. Y es más, incluso, es dinerito que a veces viene del gobierno nacional, porque él está explotando en otra parte hidrocarburos, gas, etc. O porque hay paseños, por ejemplo, es el caso del municipio de Jesús de Machaca, del alcalde de Causas, que les he comentado, igual que ustedes. Porque nosotros, de los tributos que pagamos aquí en La Paz, de algunos impuestos que pagamos, dos porcentajes, etc., de coparticipación, deposita el monto ahí y está en esa cuenta.
El alcalde puede sacar de esa cuenta o puede hacerlo a través del oficial, alguno de los oficiales, a través de ahí normas que señalan cómo se tiene que sacar la platita para eso. ¿Está bien? Entonces, ahí hay recursos. Para utilizar esos recursos, lo que regularmente ocurre en los municipios es que a principios de año se elabora un POO, aunque a veces ya hay un plan quinquenal de 5 años, pero digamos de 1 año. Un POO. Entonces, el alcalde se reúne con los representantes de su municipio. En los municipios rurales, en los municipios más, por ejemplo, el municipio de Viacha, por decir algo, hay varios distritos, ¿no ven? El distrito 1 y 2, que son distritos urbanos, donde está la ciudad de Viacha. El distrito 3, que es rural, no se reúne con la junta de vecinos del distrito 1, con la junta de vecinos del distrito 2, con la junta de vecinos del distrito 7, que es el distrito que colinda con el alto, y con la junta, con los maicus de la central agraria del distrito 3. Y elaboran un POO. ¿Qué necesidades tiene? Dice los maicus, nosotros queremos baños antisárnicos. Entonces el oficial mayor dice, no, hermano, no nos puede construir, porque, pero sí, aquello que sea escuela, salud, infraestructura para educación, eso sí. Ah, bueno, entonces van anotando las cosas, ¿no? Y según la lista, se hace una cotización, se elabora ya carpetitas de proyectos. ¿Mm? Se elaboran unos bordercitos, hay unos formatos para llenar, ahí los llenan y saben también, además, cuánto cuesta tal obra. Cuando están listas las carpetas, entonces en la alcaldía completan todos los papeles para que se le asigne presupuesto a esa obra. Digamos, una posta sanitaria en la comunidad Pilata San Jorge. ¿Eh? Posta sanitaria. Entonces, según la norma, dependiendo del monto que cueste la construcción de la posta sanitaria, hay que ver quién va a construir. Lo mejor es siempre ver que haya 3 ofertantes. 3 personas o 3 empresitas que van a construir. Una es el maestro de Santa Trinidad, que decía, perfecto, maestro, ya vos has tu propuesta, pero tiene que haber 2 más y tiene que elegir gente, varias personas, para que no digan que yo te he dado a vos solito. Hay que evitar confusión de tareas. Cada uno, igual que en una familia, tiene su tarea. ¿Ya? Esta es la gestión participativa y transparente. Entonces, para resumir, yo diría, ya sabemos que es un municipio, es una unidad territorial, ¿no?, que tiene población, tiene su territorio, tiene su autoridad, tiene su carta orgánica. Hay 228, 29 municipios en el país que tienen autonomía municipal según la Constitución. Autonomía es la capacidad de autogobernarse. ¿Mm? Autogobernarse. Y para eso puede hacer leyes, puede fiscalizar a través del Consejo, y puede hacer obras a través de la platita que le da al gobierno. ¿Ya? Y a veces también hay platitas que genera el propio gobierno municipal, en el caso de los municipios grandes, La Paz, El Alto, Quimiotal. Y finalmente, gestionar ese municipio es liderar, gobernar ese municipio. Está a cargo del alcalde y los concejales. Tienen que tener 3 lentes. Uno para mirar atrás, sí, y no cometer los errores de antes. Manejar bien el hoy y mirar hacia dónde quieren ir. Y hacer una gestión municipal, gobernar de modo transparente y democrático, que es con la gente, haciendo participar, con responsabilidad. Pero ahora esto tiene detalles, hay que cumplir la ley SAP, o que la ley SAP, el SAPS, que no sé qué. Está bien, son procedimientos que existen. Pero si uno no tiene claro este esquema en la cabeza, entonces hay problemas en los demás alcaldes y concejales. ¿Ahí? Yo acabo aquí.